Y qué pasa todos, chavales, soy 21stric, y os traigo un nuevo vídeo de Minecraft, pero hablando de Karmaland, ¿vale? Una serie que está gustando mucho entre los seguidores pues de los youtubers como Rubius, Auronplay, Will Res, Vegeta, etcétera, etcétera. Etc. Todo el mundo habla pues. de los dioses, que hay que pedir a los dioses que no sé qué, hay que pedirles no sé qué. Y bueno, hilando las cosas, uno saca en conclusión ¿Quién es el dios de Karmalan. No hay dioses, solo hay un Dios, ¿vale? Y esto se sabe por un directo que hizo Willy Rex, que no lo puedo, no lo puedo mostrar porque me he un strike y me han dado por culo. Pero hay en un directo Willy Rex dice que el único que tiene acceso a el modo creativo es Vegeta, ¿vale? Vegeta es el dueño del servidor y como tal los que son los dueños de los servidores pueden uno entrar en modo creativo dos aparecer como invisibles y a la vez afectar al juego por ejemplo en un episodio de romp play en el cual le atacan y le empiezan a explotar cosas puede ser que vegeta usando hay un modo que es el modo spect spectator mode vale que si tú lo usas puede romper bloques la gente no te ve no sabe que has sido tú porque estás como en un modo de cámara cámara fantasma pero tú puedes romper bloques poner cosas estallar cosas vale entonces él, yo creo que el Vegeta777, es el dios de Karmaland, ¿vale? Eh, también lo sabemos porque eh, siempre que pasa algo, pues siempre lo envían al, al grupo, ¿no? Y dice, por ejemplo, ahora un play dijo: Tengo que enviar a los dioses una foto para que me devuelvan todo lo que tengo. Entonces, el único que tiene acceso al modo creativo y a, y a ponerse todo lo que él quiera es Vegeta, ¿vale? Vegeta es el único, es. De hecho lo, dice, lo dijo BullyRex Rex que le dejaba utilizar el modo creativo a BullyRex y le, por 30 segundos y le daba no sé cuánto de diamante. Lo dijo en un directo suyo. Entonces. Está claro que Vegeta es el dios de Karmalan, ¿vale? Para todo aquello que no lo sepa, o que no lo sabía ya, sabía, ya lo sabéis, ¿vale? O sea, puede ser que esté equivocado, pero yo creo que no. O sea, ciencia cierta. Eh, Vegeta. O sea... ¿Cómo, cómo decirlo? Siempre. Claro, y siempre están los youtubers diciendo no sé qué de Vegetita, que si Vegeta, no sé qué. Y además Vegetta es el único que tiene una pedazo de casa que flipas, ¿vale? O sea, vale que se haya hecho un. ¿cómo se llama? un generador de piedra, pero tanta piedra para hacer todo eso. Y además, tanta piedra sin destruir casi nada del mapa. Para conseguir toda esa cantidad de piedra. Yo sinceramente creo que Vegeta usa el modo creativo. En sus vídeos. Lo que pasa. O sea. Cuando está fuera de cámaras. Para conseguir cosas en plan de su casa. No para conseguir diamantes o cosas así. Pero sí para. Por ejemplo, la casa. Para hacerlo más rápido. Pues puede utilizar el modo creativo. O para molestar a la gente y ponerle bombas. Se puede poner ejemplo en el episodio que subió play el otro día en Twitch. Que le estaban atacando la casa. Todas esas bombas. donde estaban Will Rex y Fargan. Puedo ser obra de Vegeta, ¿vale? Porque Vegeta en el modo espectador nadie le ve y él sí que puede interactuar con el mundo. Entonces, no sé qué pensáis vosotros, si creéis que este es el dios de Karmalan o no lo es. Y no sé, si os ha gustado el vídeo y queréis que suba más cosas sobre karmalan sobre secretos, bueno, cosas interesantes que he podido observar, dejadmelo por los comentarios. Y, y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si así, dejar un buen like, suscribiros para más contenido de todo lo que sea relacionado con con Minecraft, con Call of Duty, con Gears of War y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un saludito y hasta luego.